Hey, homie. Hey, you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. What is this? What is this outfit in this game? You picked the wrong house, fool! Hello, who are you, sir? ¡Woo! Amigos, lo que tenemos que soportar de vez en cuando. El video de hoy, como siempre, va a ser bien polémico, muchachos. Madre mía, ve preparando las palomitas porque los trancazos se van a poner buenos. Pero antes de ir para allá, recuerda dejar tu like, suscríbete para que seas parte de la familia. Y si no te quieres perder de ninguna noticia épica, activa esa campana kawaii picándole la panza que tanto le gusta que se la piquen. Compártese a los dos amigos que les gusta el mundo de los videojuegos, en especial el mundo de Nintendo Switch. Y no perdamos más el tiempo y vámonos directamente con el tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition. Juego que desde su salida ya es polémico. Ha causado polémicas en las redes sociales, ha causado polémicas en la industria de los videojuegos, ha causado polémicas en la industria económica, ha causado polémicas en la industria de los influencers. Ha causado mucha polémica, muchachos, en especial por aquellos que, pues bueno, digamos que rebosan de ignorancia y que jamás han jugado el juego y que inclusive este nuevo ni siquiera lo han tocado. Vamos a hablar, muchachos, de lo malo y de lo bueno, muchachos. Nosotros ya probamos Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, lo estuvimos jugando anoche, hasta vomitarnos y reírnos de tanto que estuvimos jugando. Lo disfrutamos un montón y permíteme decirte una cosa, hay tres puntos principales que yo quiero aclarar con respecto a lo que es esta trilogía, porque veo muchas quejas por todos lados, veo muchas quejas del fandom, veo muchas quejas de las personas, de los influencers y de todo este tipo de gente, ¿verdad? Que se une al mame porque odiar está de moda. Si odian a algo, pues únete al mame, está de moda, haz un video donde diga esa cosa es una porquería, porque sabes que va a venir gente y lo va a ver. ¿Por qué? Porque nos gusta odiar, no está de moda, pero hay veces que el odio es justificado y en esta ocasión no es justificado, y te voy a dar tres grandes razones de por qué no. Uno, es un remaster. El juego de Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition es un remaster. Nunca, jamás Rockstar ha dicho es un remake. Si fuera un remake, entonces tendríamos todo el derecho y todo, ¿verdad?, el designio divino de decirle a Rockstar: te pasaste, buey. Yo quería un remaster y me diste solamente, yo quería un remake y me diste solo un remaster. No, es un remaster. ¿Qué es un remaster, George? Un remaster es cuando agarran un juego y lo ponen en HD, como Super Mario 3D All Stars, que nada más le agregaron texturas en HD y ¡zas! Ahí está tu remaster de Super Mario 64, ¿no? Listo, eso es un remaster. Un remake es lo que hicieron con Final Fantasy VII Remake, que es una chidonería visualmente y todo este rollo, que claro que te lo dividieron en 30,000 capítulos para sacarte muchísimo más dinero, ¿verdad?, que el juego original, pero eso ya depende de los escrúpulos, ¿verdad?, y de la avaricia de cada una de las compañías. Yo nunca he defendido a Rockstar, no estoy defendiendo a Rockstar, pero es que ahora sí es necesario salir y hablar, muchachos, porque nadie lo está haciendo. Todo mundo le está tirando caca a Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition sin siquiera saber el contexto del juego. Es un remaster, eso significa que tus gráficas originales de Play 2 solamente las pasaron a HD y se acabó. ¿Pero qué creen? Que nosotros estuvimos jugando Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition y hemos visto que incluyeron muchísimas cosas propias de un remaster que no debieron haber incluido, como modelos mejorados, etcétera, pero que aún así lo hicieron y que tienen un gran trabajo. Te guste o no te guste, comparando side by side, lo vas a ver, te vas a enterar inmediatamente, muchachos. Nosotros lo jugamos, ¿verdad? Y aún así lo hicieron, a pesar de que no es un remake, es un remaster. Entonces, aquí es a donde nos vamos al segundo punto. ¿Cómo se veía el juego originalmente? Muchas veces, ¿verdad?, recordamos un juego que jugamos cuando éramos niños y decimos: ¡ay, qué bonito era jugar! Ese juego se veía increíble. Pero eso es por el cariño, la nostalgia, el sueño de ilusión que tenías. Pero cuando lo pones en tu GameCube, en tu Nintendo 64 o en tu Play 2, donde sea, te das cuenta de que se veía como la caca. Pues esto es el caso de Grand Theft Auto. ¿Ustedes recuerdan cómo eran los modelos de Grand Theft Auto San Andrés? ¿Realmente lo recuerdan? Se veían así. Así se veían los modelos de Grand Theft Auto. Sí, no estoy exagerando. Estas son las imágenes del juego. Así lucían. Y eran cartones. totalmente acartonados, feos, ridículos. Así se veían. Que nosotros lo recordemos con mucho cariño y digamos, ¡ay, qué bonito era jugar eso! No significa que era bueno. Significaba que era adecuado al momento. Entonces, así se veían. Y un remaster se debió haber visto así nada más, pero en HD. Y aún así no lo hicieron, lo llevaron a otro nivel, dándole un nivel modelado nuevo, quitando filtros innecesarios de sepia o el blur del movimiento ridículo que incluían. Todo ese tipo de cosas que nosotros no estamos viendo y que por supuesto ninguno está mencionando. ¿Por qué? Porque odiar es más fácil que alabar algo cuando está bien hecho. Siempre está comprobado que las malas noticias llaman más la atención que las buenas noticias. Yo puedo salir en cada miniatura diciendo, esto es caca, 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 y ganaré más vistas. Obviamente que si digo, wow, hicieron un gran trabajo. Obvio, obvio. Entonces de repente nos vamos al tercer punto, que es donde vemos el ambiente de los influencers, aquellos que tienen cierto impacto con las personas y que son los irresponsables de primera. He visto videos tan ridículos, ridículos y enervantes, en donde personas salen a criticar y a tirar caca a lo que es Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition, sin siquiera haberlo jugado, sin tenerlo, sin jugarlo, sin poseerlo, le tiran caca. ¿Cómo vas a hacerle caso a una persona que no ha jugado el juego y que le tira caca si ni siquiera lo ha probado? Es como cuando te ofrecen algo nuevo de comer. Oye, George, ¿quieres tacos? ¿De qué son? Son de pitufo de burro. Ah, no me gusta el pitufo de burro. Pero si no lo has probado, George, a lo mejor te encanta el pitufo de burro. Y entonces yo agarro y lo pruebo y digo, me encanta el pitufo de burro. Pero resulta que puede ser lo contrario. No me gustó el pitufo de burro, ¿no? Entonces no puedes decir que algo no te gusta si ni siquiera lo has probado, si ni siquiera lo has jugado. No habla de ser coherente, que tus hechos tengan coherencia con tus dichos. No puedes criticar algo sin haberlo probado, por el amor del cielo, por muchos análisis que veas y por muchos videos, güey. Al final, la opinión es la tuya. ¿Qué tanto te vas a divertir con el juego? Y nosotros, que sí probamos el juego, te podemos decir que es muy divertido, que te vas a reír un montón, que tiene las mismas físicas del pinche juego y ahora en 4K se ve ridículo y chidori. Porque te ríes, es muy cómico, es parte de la esencia de Grand Theft Auto, solamente echar despapalle. Tú quieres seriedad, güey, realmente quieres seriedad, cómprate un Hitman, güey. ¿Saben? Cómprense un simulador de automovilismo bien hecho. Eso no es Grand Theft Auto. Grand Theft Auto es una parodia. Es como Saints Row, por el amor del cielo. Entonces, esto es parte de eso. O me vas a decir que OG Low con su sombrero de hamburguesa es algo muy serio. No lo es. En ningún momento lo es, muchachos. Así que, por favor, escuchemos a personas que hayan jugado el juego. No escuches gente que no lo ha jugado y que no lo ha probado y que ni siquiera se lo ha comprado. Y muchos que son ni siquiera habían nacido cuando salió ese juego y que lo están criticando porque nunca jugaron el original y nunca vieron que en realidad se veía bien caquero. Porque así se veía. Entonces, amigos, aquí solamente queda una opinión y es la tuya. Tú ya lo jugaste, te gustó, te convenció. ¿Qué es lo que más te gustó? Compártelo allá en la barra de comentarios. Yo tenía que hablar, tenía que sacármelo de mi ronco pecho, amigos. Me disgusta mucho que haya gente que esté envenenando el corazón de las personas diciendo que algo es caca cuando ni siquiera lo han jugado. Es ridículo, por el amor del cielo. Por favor, seamos coherentes. Entonces, si tú quieres probarlo, pruébalo. Si conoces a alguien que tenga Xbox, pídele prestado su Xbox y pruébalo en el Game Pass. Y vas a ver qué tal está el juego. A nosotros nos asombró en más de una manera y obvio subiré el gameplay para que veas cómo es que luce. Pero por favor, muchachos, no hagan caso a las críticas que critican solamente por criticar. Hagan caso a personas que lo hayan probado y que tengan los pelos de la burra en la mano para decir, ¿vale la pena o no vale la pena? Ahora, $60, ¿vale la pena? Me están cobrando como un juego nuevo y nada más es un remaster. Son 3 juegos, güey. Por $60, 3 juegos, si no, y son 3 juegos, y no cualquier juego, son grandes juegos, muchachos, que tienen muchas mejorías. Pero claro que sé que vale la pena, claro que lo voy a comprar y lo voy a comprar en físico en Nintendo Switch, por supuesto que sí, muchachos, porque yo ya me convencí, porque ya lo probé, pero vuelvo a lo mismo. Si tú piensas que es más horrible esta versión en la que sí le metieron mucho trabajo, a diferencia de Nintendo, que no es por criticar a Nintendo, pero también cuando hace algo mal hay que decirlo, que nada más se puso los ROMs y ya, órale, ahí te van. ¿Crees que ambos, que tienen el mismo costo, tienen el mismo valor de producción? ¿En cuál crees que se esforzaron más? Siendo honestos, ponlo ahí en los comentarios Y dime tu opinión acerca de esta problemática con Grand Theft Auto, muchachos. Yo tenía que sacármelo de mi ronco pecho. He cumplido. Nos vemos en un próximo video y nos vemos en el directo en la noche y en Twitch, donde seguiremos hablando de este tema y seguiremos jugando Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition, pese a quien le pese. Escuchen a gente que se haya jugado las cosas, muchachos. Y no a personas que solamente tiran por tirar caca porque está de moda tirar caca. Sigan a personas que sean coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. Nos vemos en un próximo capítulo de Segun el George. Ahí nos vemos. ¡Woo! Yo solo quiero pegar en YouTube para tener 1 millón de subs. Así que deja tu like gigante, suscríbete y compártelo. Así cada vez seremos más grandes, con campanitas, kawaii y pugs. Sé bienvenido a esta gran familia, lo más importante eres tú.